Of course, our grand finale, Star Wars Battlefront. I'll leave you with a couple of final thoughts. Winning Planet Earth continues to be our focus at Electronic Arts. It's a commitment that inspires everything you're going to see here today. More games to play brought to life by our talented teams pioneering new ideas with cutting-edge new technology. More ways to play driven by what we learn each day through our conversations with you. Thank you. You make us better. No, thank you. Let's get into the action. As someone who loves cars, I can tell you this next game is stunning. But enough from me, let's check out the return of Need for Speed. ¿Y esto cómo es? EA de 3. Sí, EA de 3. Inspired by some of the most beloved games in the series, from the customization of Underground to the. Bueno, podemos verlo aquí. Sí, ya lo hemos visto. De verdad, o sea. Descubre una nueva galaxia. De todas maneras, ya esta conferencia no tiene nada más que ver. Thanks to Frostbite's physically rendering, will make you question whether it's real or in-game, from the realistic world to the iconic parts. But how do you make it your own? By delivering the richest customization ever seen in a Need for Speed game. Your ride is built with a hottest authentic aftermarket brand, performance tuning, and personalized car handling. This is the customization our fans have been asking for. Pero no han dicho ni plataformas ni nada. And when you're behind the wheel, we're bringing you a new kind of narrative that will pull you through your experience. Sí, no te flipes ya, no te flipes. Overlapping stories, where every choice, every second, every minute propels your progression across five ways to play. First, with speed. Fully committed and focused on top speed and maximum adrenaline. Next is style. Sliding, jumping, dancing in parks of the fully open world in a cloud of smoke. Esto es otra, mira, otra vez como siempre con el mundo. Perfection in how your car looks, sound and drive. True. Lashing the screen with your friends inches away from wiping each other out. Pero hasta te la imagen que pues the thrill of escape and the chaos that brings. All combined to create that perfect Need for Speed moment. Driving insanely fast, sliding through a corner in your customized ride alongside your friends while being chased by Fox. You specialize and switch between them to become the ultra-high Fox. And when you do, you learn the respect and recognition you deserve. Coming November 3rd, this is the new Need for Speed. Alpha footage. Terrorista para ser un alfa, ¿no?
qué nivel de juego es este. Need for Speed. Vale, vale. Que ya me ha quitado la sorpresa de Mass Effect, sí, ya no tiene gracia. La gente de verdad no ha puesto nada. Le ha dado 0, es que ya lo tenía. Vale. Pero eso no quiere decir que sea su exclusiva, porque si no lo habían sacado en su conferencia. Nah, y lo sabes, y lo sabes. También, sí, a ver, Navidad es 2016. Ya. Yeah. Estar con el Tomb Raider, con más Effect. Pero que Tomb Raider es este año. A ver si te enteras. Tomb Raider es no, este ¿cuál año? Era el otro? El que tú decías, el Gears. O Gears, no sé cómo se dirá. Gears. Bueno, a mí se me da igual. Yo no voy a estar con ese. No, pero tengo que tener para Play. ¿Y mi hijo es tu nombre? Más Efe. Bueno, pues si te lo gustas, da igual. Que si te lo gustas, da igual, tío. Es un loco. Buenas, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo tú viendo cosas relacionadas con la AAA y juegos de última generación? Deja el móvil. A ver. Star Wars. Oh. Pero este es de Star Republic, que es una expansión. No, así no se dice. Our fans have told us exactly what they want in the future. More story. BioWare-style story. With a player-driven arc where choices matter. Y la verdad que al final no se ha filtrado tanto, Sí que ha habido sorpresas. Today, I'm proud to announce that we are taking Star Wars Old Republic back. Pues, a ver, vamos a ver. Porque Microsoft no ha habido ninguna, solo esa de... Había mucha gente que no decía, que decía que de Mass Effect no se iba a mostrar nada. Bueno, pero esa gente es porque es una ilusa, porque eso era obvio que iba a salir. Pues no. Pues sí, tía. Pero a ver si... ¿Por qué? Si solo enseñaron 4 imágenes. No, pero sí que iba a salir porque los que lo hacían habían puesto tweets dando a entender que iba a haber algo en el E3. Iba a haber algo, pero no... And you will make choices that will shape the fate of the entire galaxy, as well as your own. Yo ya lo he visto entero, tío. Worlds to explore, new companions to recruit,
Bueno, da igual, que ha habido sorpresas, ha habido juegos que no se esperaban. El Rare ese, el Cuphead. El Cuphead, por ejemplo. Sí, que te ha gustado mucho. Sí. ¿Cuál más? A ver. ¿Cuál es de los creadores de Metroid? ¿Otros cuantos más de indies? O sea, que ha habido cosillas que... ¿Ponen algunas fechas de lanzamiento? No sé. Solo ha salido el lanzamiento para la... Y a ver si yo... Seguro que sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con tu compañero de piso? Pues no, ¿qué quieres? Ya sabes que cuando estoy con gente, y tú lo sabes, porque estuvimos cerrando el otro día, dejo el largo. Y no lo tiene. Bueno, cuando estamos en conferencias, sí. Sí, son aburridas. Bueno, como la de Microsoft, dilo. Ya lo he dicho. Bueno, pero estará más pistas. Tú estás más por el móvil que yo. Pero será posible si yo no he tocado el móvil antes para nada. Ah, que se baja pelis moñas. Eso te ha dicho. ¿Se ve? Si no, si no estás contestando. Cinemática. No entiendo. Estamos transmitiendo las conferencias mientras charlamos ahí de nuestro libro. It all starts with gameplay. Whether it's a blockbuster franchise, something entirely fresh and new, it all comes back to how well it actually plays. But it's not just up to us. We need more input as well. We're listening to you, your feedback every day. Growing more community members in our studio. Se ve bien, Dani, pero no me he jugado ningún Star Wars, por lo tanto, ni siquiera soy fan de... Me he visto las pelis y eso, pero que no soy una friki. Que no has visto las pelis y eso, pero que no soy una friki de... expansión de la passion we have for play drives creativity in all our games, including the next two original ideas. The first one is unlike anything else you'll see there today. Y a ver si se va a ver el video. Por Dios. A ver si se va a ver el video. The moment I saw the game they're making, I knew you had to bring it to all of you. It's an experience that is emotional and deeply creative, centered on a tiny character with a huge heart. Es malísimo, Dani. Es malísimo. Sí, tiene tres máticas, pero ¿qué? ¿Qué tres? ¿Y qué? ¿Eso es un chiste? Sí. Pues que venga, yo se lo veo. Mira, otro juegazo de boca. ¿Cuánto daño ha hecho de Little Big Planet? Bueno, a mí Little Big Planet me gustó. El primero. My name is Matthew.
de verdad, hoy no estudia de humor. I think that games are really powerful things. They have the ability to grab you and move you in a way that few other art forms can. And that gives us as gamers a certain responsibility, I think. We should try to do more than to just entertain. And Unravel was created in that spirit. It was born out of the need to make something more personal, something with a heart. It's a puzzle platformer. Where you play as a little character made of yarn, which unravels as you move. And the yarn, it represents love and the bonds that we make. And it unravels because that's what happens when we're separated from what we love. In this game, you are the red thread that runs through someone's life, trying to tie all their missing pieces back together. Dice, aún se acuerdo de los gatos para el chico. On a camping trip with my family, way out in the countryside. Gina, I was so full of ideas, but I didn't have a lot of tools to work with out there, so I figured I could just kind of like act out the gameplay. That's how Yarny came to be. I created this little ball with small metal wire that I found and some yarn that I managed to borrow, and then I just like I wander around in the woods and putting yarn in different situations and snapping pictures and figuring out fun ways that you can use your yarn. And I win a whole game to feel just like that too. Like it's an exploration. It's a quest where you have to be clever and creative to find the proper path. And the game is centered on Yarny, this little character, on a big journey and accomplishing big things despite being so small. The gameplay is all business-based. You have to find a way forward and overcome all the obstacles that you come across. And those problems can have simple solutions. Like, get more complex. So when you look back at that tangled and winding weave of yarn left behind you, you have to stop and wonder how you ever got there. It's kind of like life. I mean, I certainly didn't see myself standing here today back when I was playing with Yarny out in the woods 2 summers ago, but here I am, and I am really, really glad that I finally get to share this game with you all. No, no, la de Play no la transmitimos. Yo la he hecho de casa ya. Thank you. Solo me invita para echarme a los discos. We put our hearts into this, and we hope that when you play it, you will feel that. So, thank you, and enjoy. Eso ya la mejor sabes que es la de Play. Si fuera una hora más normal. Bueno, pero. Esa sí me la voy a retransmitirla también. Se ve, pero. Después, no de, después de la conferencia te digo si es mejor o peor. Que van a echar un charter. No, me refiero que. No, está hablando de retransmitirla. No sé si es la peor o lo mejor. Van a echar el Uncharted y. Una exclusiva nueva que se supone que tienen. Poco más. El Project Morpheus, que se tiran todo el rato hablando de él. ¿Qué más? La expansión del grupo en este. Pues como sea solo eso baja, Xbox va a tener mejor conferencia. Fastidios. Yo estoy suponiendo. ¿Sabes? No sé cómo la señalo. ¡Qué castaña! Chumi Hawks. Es el mal de los videojuegos. Bueno, ya bueno que están bien. El Towerfall, ya sé que eres super fan. Joder, no, el Towerfall. El Towerfall no, pero por ejemplo, el Valiant Hearts, que tú no quieres jugar, está bastante chulo. Sí, sí. Pues claro. Ya he visto la pinta que tiene.
nuestro plan es. Ah, bueno, ya. No sé lo que es, de un juego que no sabemos, vale, claro. No, por Dios, man. Qué pesado. Cansinos, pero que es exclusivo de Xbox. No me extrañaría con todos los exclusivos que ha sacado. Iba a jugar para ahí, inventando los juegos. Claro, porque es así, pero de plantas, tío. Es que... Dr. Zomba, the evil genius leader of the zombies, has finally discovered a way to turn the tide of battle and take Sorodia from the plants. He was in an all-new world, and for the first time in franchise history, the plants are on the attack. Now, joining you in this new world are six crazy new character classes, from the past, the present, and the future. También en Play 4, o sea, en Sony también sacarán el de Hellblade. ¿Qué te interesa tanto como el Doom? Pues me hace Hellblade, sí que me gusta. Este, que no has jugado. ¿Quieres llevártelo? Ahora que estás ahí en el pueblo ese. No. Es muy cortito, ¿eh? Es muy cortito. Todos son muy cortitos. Joder, que sí, tío. Eso te lo pasas en nada, ¿eh? De 6 horas te lo has pasado. Sí, sí, eso también ponía de Metal Gear. Pero si traes un paquete... Somos dos personas jugando. Si sois dos paquetes, ¿yo qué quieres que te diga? Yo cuando he ido me he pasado todo el juego casi, como en nuestra partida. Os he dejado en el monstruo final. Muestro que tú tienes que pasar. Te voy a hacer las partidas que escribí. Bueno, con el mediodía que no. Me sobra, no. ¿Violetni? ¿No? ¿Violetni? No sé. Y con Sonic en móvil. No. It's time to defend the factory. We're going to live gameplay of our new four-player zombie co-op mode, Graveyard Ops. Our first new class is KM. Es que es horroroso este juego. No digas más. Yo te aviso ya. Pero la de Sony. ¿Qué dice? Está timando. Claro, que eso es lo que le dije. Bueno, dirá no de las guardias. Eso sí que le pertenece a Sony. Y con eso lo rompo. Porque está todo el mundo que... Yo un juego que llevo esperándolo, no sé, 7 años, ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, más, ¿no? Si es de la Play 2. No, la Play 3. ¿La Play 3? Se anunció cuando ya estaban, yo creo que en los últimos años así de vida de la Play 3. O sea, no, pero estoy hablando del primero, del anterior. Es eso. Claro. Es nuevo. ¿Sabes a dónde podíamos habernos ido? ¿Dónde? A ver la de Sony. Este gameplay es lo peor, creo que otra cosa. ¿Qué te iba a decir? ¿De qué estaba? Ah, de la de Sony. Que... Ah, esto, tía. De las Guardian. Ah, a ver.
Por favor, Suestro. Madre, por favor. Esa cosa. Cate Graham, Oscar. Aquí ya está. Que. Awesome teamwork, everyone. It's time to evacuate. No, este no era. Era... Este... Nadie me importa. So, Graveyard Ops, our zombie co-op mode we just saw, was our number one most fan requested feature. Our close second was the ability to play the game single player. Now, in Garden Warfare 2, you can play multiplayer with or against your friends. And for the very first time, we are introducing a neat solo play experience. Where you can play every single game mode by yourself against AI or with the help of a friend via local split screen. Now, your feedback has played a major role in the development of Garden Warfare 2. So as a thank you, we're giving all players of the original Garden Warfare the ability to transfer almost all of their unlocked characters directly to Garden Warfare 2 right from launch. We think this is an awesome way to kickstart this all-new adventure with your favorite plants and zombies. Now, Garden Warfare 2 will launch in spring 2016, but this is just the beginning. We feel that if you invest your time in our game, that we should invest in you with free content updates. We will continue to deliver free content updates long after launch to ensure that Zomburgia stays action-packed. Now, we're working really, really hard to make sure that the world of Garden Warfare is crazy, hilarious, and most of all, fun to play. We thank you for all the input you've given us, and we cannot wait for you to get your hands on this all-new Plants vs. Zombies game. So thank you, and I'll see you in Zomburgia. Jolín. El cuánto rato me estaba con esto. ¿Se acabará ya lo de plantas versus zombies estos? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por un rato, pero porque lo he explicado.
Es que sí, Estela, me claro. Esconde, Estela me esconde el chat y no... No, no, di que no, que a mí no me eche la culpa, que no. Que bueno, está todo el rato con el móvil y ya lo estáis viendo, que no hace ni caso a las conferencias. Ella también, en la mano. Ella, no, yo estoy pidiendo un favor, sí, que es sí, distinto. Sí, sí, está así todo el rato y luego me pega. Mentira. Verdad, está grabado de la anterior conferencia. Bueno, ¿qué os ha parecido el trailer de Mass Effect? ¿Sí? Nosotros no lo hemos visto, ¿sabes? A mí se me ha llegado tarde. Me lo va a reprochar toda la vida. Estábamos viendo una serie y quería dejar la serie sin ver a 2 minutos del final. Y la hemos dejado sin ver a 2 minutos del final. A 1 minuto del final la hemos dejado sin ver y... Y menos mal, porque si no ni vemos que echan más efecto. Acaba la conferencia. Pero si hemos visto el tráiler según hemos empezado a mirar en Twitter. On July the 14th, Rory McIlroy, PGA Tour, launches as the first EA Sports game built using our Frostbite engine, opening up the golf experience. Quizá el vídeo 200 motivos, pues no sé, el micro ese que tienes es un mío. Pues vaya, te traes tú la cámara mejor. Está al 100%. Está hasta arriba, ¿eh? Pero es que ese micro seguro que se cuela el sonido aquí. Pongo la cámara allí. No sé, ¿de qué, dónde coge el sonido? ¿De la cámara? Sí. Qué profesional. Deja el chat. Deja el chat. Pero desde ahí más lejos, a lo mejor... Desde más lejos no se oye más cerca. ¡Bravo! No, joder, no coge sonido de la tele. ¿De dónde, por dónde se oye lo de la tele? No sé, son en mis teléfonos. Por aquí. ¿Y entonces cómo estará? ¿Que esté aquí o que esté aquí? Yo qué sé, por probar. Sí, pero que sí que nos oye. Seguro que sí. ¿Oís los vecinos de Estela? Pues todas las noches así. Pero es como luego yo no puedo dormir. Bueno, a Estela no la deja dormir el ruido de un disco duro. Como el de la Xbox One, claro. Es un sonido. Porque yo tengo el oído fino. El sonido no pasa. Mira, otro que vive muy bien. Otro está feliz. En la vida. Entre los 3 meses sin leer, no sé cómo aguantas. Mira con el móvil. Que deja el móvil ya, tranquilo. Pero si nos contestan, ¿qué? Y nos podemos ir a eso. Ahora está mejor que el vídeo anterior. El sonido o la conferencia no está más interesante, Solo lo de Mass Effect. Porque nos han metido media hora ahí de plantando sus zombies. Lo de Star Wars también ha molado, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta. Bueno, no nos interesa más que no nos gusta. Yo no diría que no me gusta algo que no bueno, me gusta. Bueno, ya, pero yo ya sabes cómo hablo. Yo solo me entiendo. Los mundos de Estela. También, ¿sabes? ¿El qué? Es que no puedo coger el cas. No puedo coger el celular. Bueno, no te quejes. Vale, pero ahora se nos oye más y el vídeo menos. Es que el audio del vídeo está al 5%. Y así lo bajo más, no ves hoy. En ese micro se cuela lo dos octavos de aquí. ¿Cuándo te vas a enterar de una vez por todas? No es lo que subes en el este, es lo que... Está ok. So in just a few minutes, the HD scan brings you to life in the game just like the M-Day stars.
que en realidad no queríamos que os entraseis, pues no, sí. Ah, es verdad, estábamos cotillando. Sorprendidas. La verdad que sí. Sí, yo no sé qué. ¿Qué? Nada. Bueno, el NFL este, ¿no? Como mola. Sí, será de baloncesto, ¿no? Sí. ¿Será el NFL de Alay? Bueno. Tía, de verdad, ¿eh? Yo qué sé, uno de Sports. Al 10. Pero es que, aunque se ponga el vídeo al 10, que ya que están vacilando. Ah, vale. Eso es la superconexión de Estela. No, 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 dice que tiene no, no. 100 megas ahí, super 100%, pero luego va todo como sí, va. Luego te voy a enseñar. Y pone los vídeos ahí a 1080p y claro, no carga. Pero porque sí, estamos transmitiendo. Va a ferir. ¿Y sabéis en cuál lo hace? La conferencia de Microsoft. En la DEA ni lo he intentado. Ah, y en la conferencia de Microsoft también se pone a ajustar el brillo, ¿sabes? Y el contraste. En fin, sí, eran cotilleos. Todavía no hemos aprendido a hablar con la mente, entonces murmuramos. Pero ya no lo volvemos a hacer más. Creo. ¿Quién sabe? Bueno, de los juegos de deportes, ¿a cuál has jugado? ¿A una cintura? Mira, este jugado, al FIFA, al Pro. A este en concreto no creo. Bueno, a este no, pero de otros años. Al MotoGP, a Fórmula 1. ¿Mira, es buena? Claro. Oh, yo en todo soy buena. Sí, sí. Claro que sí. Tiene 56 de subida. Yo creo que sí. No, de subida tengo 10. Y cuando me pongan los 300 megas, 30. Eso es lo que tú te crees. A mí me van a llegar 30, no como a ti, que te van a llegar 5 o 6. Ya lo vas a ver. La diferencia es que con la Play 5 va fatal. Y con la Xbox, aunque tenga uno, va estupendamente. Es cierto que no sirve de nada tener 200 de bajada si lo mueve en subida. Ya, pero es que la subida es la que me da, yo no lo puedo pedir. Sí, ya has pedido que te lo suban a 30, ¿no? Hombre, claro, porque lo regalaban, si no lo podían no te lo daban. Lo pido. Sí, se lo estás robando al vecino. Ese seguro que tiene 100 de verdad. Mira, el vecino no tiene nada. El Star Wars Battlefront. Ah, ¿van a echar más de Star Wars? Claro, tía, el otro. Te he dicho que era una expansión. Sí, tú. No te ha dicho nada. Aunque claro. Bueno, si está en Twitter, se puede. Hola. Bueno, esto tiene un peinado más normal. Sí, pero una chaqueta con vestido. Vaquera, vamos, con eso es va que. Mal. A favor. La gente de videojuegos no sabe cómo combinar. Madre mía. Ahí se prenden de ti. Conferencia de Microsoft, Nicky Bear. Conferencia de EA, Nicky Bear. No, pero ahora vas conmigo porque vas de Chris. Oh, juegos de celular. Bueno, a mí como mi celular no es Moveda, pues no es Moveda. No te mueve ni la Lara. La Lara no, Lara. Déjalos la Ismos. La Lara. Los Sims, oh, qué bien. Congratula. Pero los Sims, ¿no había cerrado la empresa que hace los Sims? Bueno, pero eso no significa que dejen de desarrollar. También cerraron Eidos, mira ahora dónde está ahora, en Xbox. Temporalmente. Porque irá a PC. Y ya, se acabó. En PC puedo jugar. Bueno.
no te gusta en PC, así que... Bueno, pero por la de juego donde sea, ¿sabes? Sí. Hasta en Xbox. O sea, realmente si más Mass Effect y el Tomb Raider fueran exclusivos de Xbox, ¿te comprarías la Xbox? Pues... tendría que sopesarlo, a lo mejor. Pues como eres Sonia. No, porque... tendría que sopesarlo. Claro, tía. Yeah. A ver, pero ¿dónde la meto? Que pone en su perfil mis sagas favoritas, teniendo en cuenta no que ya Metal Gear. No pone nada de eso. En mi perfil, ¿dónde pone de eso? ¿De consola? Ah, bueno, en ese. Ah. Que además lo cambiaste. Porque antes no ponía nada de Mass Effect. Bueno. Y luego pusiste Mass Effect. ¿Y por qué cambiaste y pusiste lo de Mass Effect? ¿Quién te obligó a jugar ese juego? Oídos y sus comandos, sí. También programados que hacían lo que ellos querían. Bueno, ¡Minions! Pobres niños. ¡Qué bien! Te lo comprarás, ¿no? Sí, corriendo. Ahora voy a hacer cola a la tienda de Game hasta que llegue y no me muevo. Hasta el tratamiento. Reserva a la mujer que te vendrá un Minion de figura o algo. Sí, 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 sí. Ahora voy. Qué maravilla. La verdad es que ella lo ha hecho muy mal. No debió poner el trailer de Mass Effect al principio. No porque nos lo perdiéramos, sino porque ya es que esto... Os voy a preguntar también. Está claro que solo vamos tú. Que no, que es que yo por aquí no me voy a hasta que no... Ya, ya. Los dos maravillosos. Hi, Phil. First things first, what paradise would be complete without a TV lounge? Bueno, chicos, el momento celular, Dios mío, mira qué realismo. Oh, qué físicas, cómo ha caído el Minion, ¿te has dado cuenta? Y mira, mira las sombras, qué logradas. Si no tiene, tía. No sé, es que a lo mejor tú las ves o algo. No, tía, era una La IA no sería bruta, pero fue un juegazo, no, sí, sí, claro. Era un juegazo. Todo lo de la cruz es un juegazo. Y sus fallos tenían su encanto. Yo lo de querer tirar un mando por la ventana solo lo he conseguido los primeros Tomb Raider. Sí, ya ves. La cama me llama, pero debería de ir. De aguantar para ver la de Sony. O al menos ver los tweets de lo de Sony. Tengo una favorita, hombre. Favorito. Este es mío. Fíjate si todo. ¿Dónde? Pues en casa de Estela no me voy a quedar hasta las 2 de la mañana. Pero supongo que lo que haré será ponerme el despertador, despertarme y mirar el Twitter, porque... Y aún así, mira muy lento porque se me han acabado los datos móviles. Bastante. Y a la vez mañana, yo te mando un resumen. ¿No te puedes comprar más datos o qué? Pues
casa por poder, podría, pero no quiero darle su gusto a Movistar. Bueno, pues sufre sin datos. Esto me deja hasta que se irá actualizando. No sé qué es esto. Y si mujer y luego hace fiesta de pijamas. No sé, si ves el pijama de Estela Norio es una fiesta, harías un entierro, ¿sabes? Pero si no la has visto. ¿O que no? Me manda fotos y todo. ¿Qué falsa? ¿Que te mande fotos de pijama? ¿Yo? Sí. ¿Cuándo? ¿Te busco? Sí, si la encuentro lo pongo en la cámara. Vale, vale. Vamos a buscar. Fotos de pijama de Steve. Muy bien, vamos a ver entre todos estos archivos. Vamos a ver si soy capaz de encontrar la de pijama. Que hay muchos archivos, yo no. Lo de Last Guardian no creo ni que lo saquen, lo de Shenmue tampoco. Yo Last Guardian creo que sí, yo creo que Sony ha ido a tener la gorda. ¿Tú crees? Pero yo creo que no va a ser con eso, va a ser con otra cosa. ¿Con qué otra cosa? No sé. Con otra. Es que hay tantas fotos, tengo que hacer limpieza. Esto no. Es un pijama. ¿Pero qué será para enseñarte mi pelo? ¿Es un pijama o no es un pijama? Sí, pero... ¿Qué dijimos? Que si encontraba una foto con ella en pijama, lo podía mostrar a cámara, ¿sí o no? ¿No? Sí, nada, señalado. Pues aquí está el pijama de Estela. A ver, pon el Open Broadcaster un momento. Ahí está. Ay, Estela. ¿Cómo se ve pijama, eh? Es su pijama de Mickey. Ahí. Para que veáis qué fotos sepsis me manda. Pero explícalo, porque esa foto no es para ver mi pijama. Esa foto era para ver el color de Halo, que me lo había cambiado. Ni me acordaba, yo solo me quedé con el pijama. Lo de foto me mandaste otra, de la parte de atrás. No te viene tu madre. Pero eso es, pero que eso es cuando fuimos a lo de sí, todo eso. Pues eso es lo que me mandaste del pelo. Pero que esa foto es para que me vieras el pelo rojo. ¿Lo habéis visto un pelo súper rojo? Con el Recechator, ¿tú tienes la Xbox? Sí, claro, sí que la tienes. Pues es que León queda un poquito lejos, ¿no? Sí. Pero si no, sí me animaría. Un fin de. Tiene todas. Ya, como ya. Tú. Ya. Que se me había olvidado que tienes todas, que es un policonsolero. ¿Sabes quién es ese? ¿Qué está hablando? ¿Recechator? No, hombre. Ese hombre. Muy famoso, ¿eh? Sí. ¿Quién es? Nombre de color. Tía, qué pelé. Ah, qué bien. ¿Y por qué no está Messi? Ya, que, perdona, Víctor, que se me ha pirado. Que se me olvida, que tiene buen gusto. Pero, ¿no vas a pillarte el Halo? Que te quedas con las manos. ¿Qué es el Kinder? ¿Que te veo con la tripa? No, no veo con la tuya, no lo sé. Chao. Bueno, pues nada. ¿Qué se le va a hacer? La de, sí, la de Halo, yo también la tengo reservada en Game y te viene la figura
Y bueno, la verdad es que no me he enterado mucho más porque yo con la figura ya dije, ¿pasa nada? Pero te vendrán más cosas seguro. Y las figuras son limitadas. Como la de The Witcher. Sí, o sea, como la de los chinos. Que a este gano le gusta mucho esta pintada. La maravillosa figura de Witcher, que no me salió tan mal, está bien. Bueno, la tuya tiene un pase. He visto algunas con las que parece... Bueno, y todo esto para toda esta charla para el FIFA, ¿no? Supongo. Bueno, no es el FIFA Legends. El FIFA Legends. Sí, inolvidable. Van a salir estos disfrazados así de medievo. A ver, tía. Y... En el FIFA o en el Pro, no sé, hay siempre un modo de juego que son leyendas. Juegas con los mejores jugadores del mundo. Te ha tocado una mala de The Witcher 3. La mía está potable, yo creo. A mí no me disgusta la mía. Pero la de Halo no creo que sea así. Ahora, las fotos tiene buena pinta. Y ni tiene tantos detalles como Geralt. Mira, Dani, de verdad, me dieron hablando con Pelé estos días, así que saben cómo preparar una conferencia. Si Dani, has visto antes cómo ha salido un zombie asqueroso. Y luego 20 minutos de zombies versus plantas. ¿Qué? Es que no estaba mirando. Estaba mirando. Deja saber dónde está. No, era un momento de desconexión. Sí, de la edición coleccionista de Halo, sí, ya han puesto... No, pero no hay fotos de las figuras. Es foto de una caja. Eso es lo que tú has reservado. Una no, caja. Y de la figura. Sí, no, yo no, juraría. No. Yo juraría. Tú juras mucho, pero no sabes, así que no jures en vano. Mira qué tipo. Antes he visto cómo le metían una zancadilla. Pues sí, pues si viniera el Messi con una cara sí que sería real, ¿eh? Mira lo que te dice. ¿Qué dices? Y tanto, será por la figura que has perdido, Paquete. O que nunca tuvo. Pues yo no sé, pues no sé de qué. Yo juraría que había visto una figura. Igual era un montaje de esos que te ponen la figura de cualquiera, ¿no? Ah, mira que bien. Eliminar el límite de 140 caracteres en los mensajes privados. Joder, eso estaría. Eso me parece bien. A ver, vamos a hacer una prueba. Ahora que estoy diciendo todavía. ¿Y esa imagen? ¿Cuál? ¿De una X? Ya verás, cuidado. Mira, estoy censurada. Porque ha puesto a Lara, será, no sé. Ya. ¿Y dónde se escribe? ¿Y no es el siguiente? Madre mía, cuántos pasos hay que hacer para mandar un mensaje. Da igual que hayan eliminado los 140. Sí, se, no, no se han eliminado, mira. Ay. Mira, aquí sí que sales. Eso es con la felicitación. Creo que voy a poner otra foto de Lara, que se ha más guapa. ¿Ya no vas a volver con eso? ¿Te has abandonado? Pues la verdad es que iba a poner una de Siri.
pero luego he visto a Lara y debería poner una de siesta que lleve el torneo. No, pero tienes que seguir con Elsa. ¿Por qué? Pues sí. Mira, mi equipo, dándolo todo. Pues a ver, ¿qué juego te regalo este año? Bueno, pues si no te vas a pillar más EPT, más EPT. Este es incluso el año que viene. Vale, que ya este año nada. Te la paga el emule. Oye, que yo no soy mole. Oh, yo soy el BitTorrent. ¿Qué pasa? No sé. Bajaron la... Ah, no, que aquí no se podía bajar la calidad, ¿no? De... Y, no. Y la de emisión tampoco, ¿no? No. Ya, es que tengo que ir. Al final acabarás viniendo tú antes a Madrid. Play beautiful. Oh, qué bonito. Ella es por si está amor. Se ve que ya le tiene, ¿no? ¿Eh? Se ve que ya le tiene. Pero quiero tener todas las versiones de esa serie. Bueno, pero la quiero tener. Este es de Mirror's Edge. ¿La qué? La rubia de la oficina. ¿Qué dices, tía? Es que pone Mirror's Edge y el nombre de la pava está. ¿Pero qué hace? Para presentar el juego. ¿Qué va a hacer? ¿Pero qué es? La community manager, la... ¿Qué más te da? Pues una que está presentando. Directora creativa. ¿Y la china esa para qué? Porque se han inspirado en ella para esa china. Ah, vale. Le han cortado el pelo y han dicho, ala. Sí. Y han hecho así, ¿no? Claro. Escale. No, es que no estamos usando el Split, estamos usando el maravilloso Open Broadcaster. Entonces... ¿Qué juego hay? De esto juego un Nightmare, creo. Vale. Se ve que estamos muy puestas, ¿eh? Se ve que solo nos interesa lo que nos interesa. Sí. Y todo lo demás, pues eso. Sí, pero de eso, de hacer... Parkour, sí. Todo el rato. Como el juego de Tomb Raider que no va en tu móvil. Más o menos. Creo un poco más. Beautiful. Que va vestida de sport. ¿Qué te refieres? La mujer que va vestida de sport. Ya, pero eso sí. Y sí, pero esto ya... Está bien, me suena. Se la da ahí el hombre de ella, me ha puesto, porque... There are no levels. ¿Y por qué lo van a poner en el 3? El primero. No recuerdo cómo era. Ah, dice que es la que da saltos, la tía. Pues... No sé, ni idea. Pues, Peino, ya sabes que es un poco troll. Va intrínseco. Además, yo por lo menos digo lo que pienso, como Estela, que solo critica cuando esto está offline. Mentira. Lo que pasa es que cuando está así critico con más suavidad. Ya. Yeah. Claro. A ver, ¿qué es esto? ¿Ves? ¿Qué change? Pues el mismo. Sí. El Cataclins ese. El Cataclins. Estamos viendo el juego Cataclins. Ojo, cuidado. Mirror's Edge. Cataclims. Cataclims.
Si acaba este juego, yo no tengo que huir. Una historia más tendrá, ¿no? No puedes decir nada porque no lo hemos jugado. Así que no critiques por criticar. Ah, Catalís. Catalís. ¿Nos interesaba acaso? No. Mira cómo me han vestido. Oh, sí. Pues sí, cómo van vestidos. Oh, sí. Anda. Aprovecha. Es que me la invento, ¿sabes? ¿Qué pronunciación? ¿Cataclis? Cataclis, claro. Pero es que no me sabía el nombre en realidad, entonces pues, me invento lo que me suena. Cada vez que hablas te le ocurre un cataclismo, eso es lo que pasa. Si os gusta el Mirror 6 es porque os van los chumifobos. Y ya está. Punto. Hala. Se queda tan pacha. Oye, es que estuve jugando el primero. 2 o 3 minutos hasta que dije, esto es un chulo juego. Le tienes que dar más tiempo. Que jugué más. Que va a ser muy lineal si va saltando de un lado a otro. De punta a punta. Bueno, eso es cierto. Siempre acabas haciendo lo mismo. Bueno, pues como en todos los juegos, en realidad. En todos los chumijuegos se acaba haciendo siempre lo mismo. En todos los juegos. Que está hablando Robert Flores. Y mira qué peinado. Ojo, cuidado, ¿eh? Me rapo un lado, me rapo. Por un lado. No es un insulto, chumijuego. Es una categoría. Ya expliqué yo lo que eran chumijuegos hace mucho, en mi blog. Y de verdad, porque siguen tanto esos peinados de con los dedos así como para arriba. Se lleva el tope en realidad. Pues mira algo lo que hicieron en el montaje aquel de un perro en la cabeza de un jugador. Ah, pero es que hija ese. Sí, ese se rapó todo el pelo y se dejó en la camarota. Bueno, hay chumijuegos que molan y otros que no. El Mirror Shade, bueno, no puedo decir mucho porque no juegue tanto. Pero si no está en categoría de chumijuego, yo te lo digo. El Mirror Shade es chumijuego. Todo lo que es repetitivo es chumijuego. Vale. Entonces todos los juegos son así. Ahora yo pienso, lo que nos viste es un nuevo trailer de... Son chumijuegos de verdad, joder, miedo me da eso. Mejor chumijuegos en Tetris. No, Diablo 3 no. Diablo 3 es muy complicado para que sea un chumijuego. Pues explicando lo que es un chumijuego. Es que la gente se piensa que cuando digo chumijuego es un insulto. No lo es. Es una categoría. Y tienen que cumplir ciertos requisitos. Esa es la categoría de una forma de llamar. No, es. Voy a decirlo por su nombre. No, son juegos que tienen que cumplir ciertas cosas. Que no sean violentos. Que no muestren sangre. Que sean repetitivos. Pues el Mirror Chase ese yo creo que sí que es mucha sangre. Y el violento. Y el violento me vas pegando, ¿no? Yo he visto que pegaba, así que violento es. Pero si es. Vas haciendo parkour todo el rato. Ha pegado, así que ya es violento, así que no es chulo. Pero aparte que eso era el cataclismo ese que tú dices. No el primero. Esa parte era el cataclismo. No sabemos. Pero como no sabemos diferenciar uno de otro. Cataclis. Ah, venga, chubi cerveza. Nah, chubi cerveza no. Cerveza de verdad. Okay, today's NFL is a passing league.
So we've overhauled the entire path again. Whether you're Odell Beckham Jr. making a draft-defined catch, or a intercepting the ball for a game-winning touchdown, yo qué sé. So we focused on three key positions. Es que está más aquí se venderá poco porque es buena medición. Let's start with quarterback. Pero Borderlands 2 no es un chumicuego, para nada. Y es, además, tiene un cooperativo muy interesante. En cerveza no tienes rival seguro, por lo menos yo no podría competir. En discusión Borderlands no lo puedo meter, no juego tanto. Se lo juega en campaña, no sé cuántas horas, lo tendría que ver en el Steam, pero no muchas. Pero no te olvides, no te olvides de la defensa. No te olvides. Claro que sí, mejor fichaje que puedo hacer. En realidad he venido a su casa por el internet. Ya, eso no, sí que no, sí. Destiny no. Destiny sí que es repetitivo, sí señor. Esta mierda de juego, mira. Repetitivo. Aquí lo tengo. Repetitivo. Tocar. Dos veces. Sí, lo estás tocando ahora mismo. Repetitivo, dos puntos. Asco de juego, de verdad. Destiny. Esa es la definición. Pues si te compraste el Destiny para la Play 3, te regalaban la versión de PS4 y... ¿Ah, sí? En digital, pero te la regalaban. No, pero... Lo que pasa es que ya se te habrá pasado la promoción. Pero sé que la regalaban. Y pensé que había que pagar 20 euros o algo así. Sí, hombre, ¿y qué más? Bueno, no me acuerdo. Y también ya ha salido... Es que se quiere comprar la Play 3. Ya puedes reservar la Play 4 de Metal Gear Solid 5, si te la vas a comprar, Eve. Poco fuera un vinilo. Queda muy bien, ¿eh? Bueno, depende del sitio. En realidad depende de quién lo ponga. Claro. A ver, si te lo ponen todo arrugado, tía, eso queda pocho. Pocho. 8, claro. Este salió en el otro, ¿no? Sí. Oye, ¿y la Isa esa? ¿Qué Isa? Aisha. Tyler. ¿Qué? La negra. ¿Qué le pasa? Ah, que es la de Ubisoft, ¿no? Sí, ¿no? Claro que sí, porque dice yo lo de la mujer esta, que como ya no estaba, que tenía que poner algo interesante. Ah. ¿Y la de Ubisoft cuándo era? De la noche. Eso sí que me la perderé. Prefiero dormir y despertarme a las 3 que trabajarme a las 2. Ya. Así no soy capaz de levantarte. Sí, como no me voy a dormir es tontería en realidad. Acostarme para... Bueno, ahí está el Battlefront, lo que estabais esperando muchos de vosotros. Ha salido un tráiler de Metal Gear, pero no sé qué han enseñado porque no lo he visto. Pobrecito, lo he visto todo el mundo, no sé ya. He visto tweets de congratulations, Kojima, por ese. Es que te tienes que cambiar de compañía, Pain, ¿no? Porque siempre te pasa lo mismo. We're still only beginning to see what Crossfire could truly achieve.
but the results are completely stunning. So let us show you, made by developers that love Star Wars for fans, that love Star Wars, let's step into the world of Star Wars Battlefront. Dice por la muerte de Mandalorian. ¿Qué? ¿Qué pasa? No me sale la culpa, ¿eh? Lo que sí que va a poner un trailer y sacar una tía que... Es que mira que en conjunto con azul pero, y no, negro. Pero mira, parece que está colgando una percha. Y además mira eso, que pi. Toda estirada. Y el pelo así, relamido. Tú echas un huevo ahí encima y se fríe. A ver, lo llevará limpio, supongo, ¿sabes? Lo que pasa es que lo lleva así, como si se lo hubiera dado a mí una vaca, pero sí. La calidad del split, por lo menos el tamaño, es que desde el Open Broadcaster no sabemos hacer eso. Tiene muy mala conexión, tío. Dice Bell que en el trailer de Metal Gear Solid poca cosa, lo mismo que en el Snake con el cuerno, no sé, que no sé por qué la asociación. Ah, pues no sé, la verdad yo tampoco, porque alguien con un cuerno tiene que morirse, pero él no. Alguien con un cuerno tiene que morirse. Con un cuerno aquí. ¿Tú has visto a Snake? No, yo no he visto... he visto todo, ¿eh? Pues luego te lo enseño. A ver, es que tiene una... ¿Te has pasado algún virus? El Ground Zero, no, es más que no. Empezamos con Hunter y yo y no fuimos capaces de... Bueno, pues a ver. Pasa una cosa. Estela intentando evitar spoilers. Claro, a ver. Es, bueno. Y se despierta en un hospital. Y... Sí. Le falta un cuerno. Y luego tiene aquí un clavado, no sé, como un trozo de metal, y ya lo lleva todo el juego. Y él sigue vivo. Bueno, pero será la antena para recibir mejor la conexión. Sí, claro, en esa época no había móviles. O una conexión con Raiden. Sí, claro. Bueno, lo que están enseñando del Battlefront de la, ¿eh? que no he hecho ningún spoiler, como que lo he evitado. Solo me ha dicho que pasa una cosa y que tiene un hierro en la cabeza y que está con eso todo el juego. Es por oír lo que decís, por mí como si quitáis el feed de la retransmisión y dejáis solo la webcam. Se puede buscar retransmisión de YouTube o algo. Ah, pero sería un poco extraño que nos pongamos aquí nuestras solo las, ¿no? Ya, tendría... Bueno, es que, claro, sería muy egocéntrico. Sí, yo no sé. Y aparte, no es lo mismo que se enseñe la foto de Estela en pijama en pequeñito en un lado que ahí si en no plena la han visto, no lo han visto. Tonta. Han pasado de mirar. Bueno, será eso. Lo que se parece es que va a ser un poco gore. Dios mío, qué pasión le ha metido la mujer esta. Esos son como los de la feria del libro del otro día. Bueno, PlayStation 4. O sea, de tu consolita. La tuya, ¿no? Porque sí. Es la que tienes de verdad. Como que la que tengo de verdad. No tengo nada. No, el probador es tuyo. Bueno, porque estoy esperando la versión entera. Esta, pero ya, breve ya, tendré ya, la ya, mía. Ya, ya está anunciada. Tú querías ver a Lara, ¿verdad? Pues, bajo cuidado. Sí, sabes que me vas a dejar así. Ah, que... es que no lo he visto, dice. Hemos sacado captura y todo. Sí, seguramente. Tuitealo, peino, que lo veamos. Pero es que en primera persona... Bueno.
va a estar bien, ¿no? Yo qué sé. En realidad no podremos tomar planes. Que como ya tenemos el día encima. Por eso te digo. Pero pues se ve bastante fluido. En tu conexión, es la conexión de tu madre, ¿sabes? Pues no te estoy diciendo. El Star of Duty. Total. No, no, que luego me he hecho mal de juego. Sí, mejor. No, no tientes a tu suerte. Joder, como amenazas, ¿no? Pero lo tú. Claro. Las millajas que me gusta estar amenazando todo el día. Pero esto será un multijugador, ¿no? Claro. Bolas, tía. Bolas de dragón. Son cápsulas también. Ah, dices las de... Las que están así, las tiran. Desde pequeña siempre quería tener de eso. En una TAT. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es una TAT? Ni idea yo de eso. No. No es en, espérate. Creo que son dos. Me he dicho que como no soy fan de Star Wars. Hay muchas cosas que no sé. Jolín, o sea, dice Juan Carlos que yo el Mass Effect y él se queda con el cataclismo, ¿sabes? No, vale, sí, sí, todos, todos contentos. Qué buen gusto tienes. Bueno, ya está. Ah, no, que se había quedado media hora, ¿no? No, ya acaba. ¿Ya acaba? Oh, ¿ya está? ¿Media hora? Ya acabado. Son las 11 y media. Pero ha empezado. Ah, ha empezado a las 10. Vale, vale, pues nada, chicos. Bueno, pues yo ya me voy. Hasta luego.